Llegó el momento en que el exdirigente sindical Carlos Romero de Champs dio su último adiós a Petróleos Mexicanos. Tras una serie de investigaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Romero de Champs renuncia y deja de ser trabajador activo de Pemex. Y es que el priista se había negado a jubilarse aún después de su renuncia al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en octubre del 2019. Resulta que llegó un acuerdo con Pemex a fin de hacer efectivas las vacaciones que no tomó como líder sindical. Al respecto, el primer mandatario calificó de inmoral que el priista siguiera cobrando su sueldo y prestaciones. Aunque AMLO advirtió que la renuncia es voluntaria, prometió erradicar el llamado charrismo sindical. Quiero informarle al pueblo de México que a partir del día de hoy, el señor Romero de Champs ya presenta su renuncia, es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex. Eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos. Por si no bastara, Romero de Champs tiene desde hace 2 años investigaciones en su contra por fraude y mala administración ante la Fiscalía General de la República. Una de ellas fue interpuesta por Sergio Morales Quintana, dirigente del Frente Nacional Petrolero. El 27 de febrero del 2019, acusó a Romero de Champs de administración fraudulenta en contra de Pemex y de los trabajadores sindicalizados. Señaló al ex líder petrolero por la falta de rendición de cuentas en las cuotas obreros sindicales que le retienen mensualmente a los trabajadores. Pero, ¿quién es Carlos Romero de Champs? Carlos Antonio Romero de Champs es un político priista y contador originario de Tampico, Tamaulipas. Además de haber sido senador y diputado en más de una ocasión, fue secretario general del sindicato de Pemex durante 26 años. No obstante, a lo largo de su gestión se le señaló por delitos de corrupción, fraude, lavado de dinero, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito. Incluso, durante el sexenio de AMLO, la Fiscalía ha abierto al menos 2 indagatorias, de las cuales 9 ya fueron archivadas. En el 2000, Romero de Champs estuvo involucrado en el llamado Pemex Gate, el escándalo político que dio a conocer el desvío del fondo del sindicato de Pemex para la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa. Y aunque en el 2013 inició un proceso por peculado electoral, años más tarde quedó en el olvido. Asimismo, investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera revelan triangulación de recursos por parte del exdirigente sindical y su familia con empresas fantasma, delitos que aún no se le han comprobado, a pesar de que la familia Romero de Champs lleva una vida ostentosa y llena de comodidad. Se les ha visto en aviones privados, con relojes carísimos, bolsos de diseñador y autos de edición limitada. En 2020, Romero de Champs cobró más de 1.200.000 pesos netos con salarios mensuales arriba de los 100.000, según una investigación de Sin Embargo. A ellos se les suman sus ganancias por fondos de inversión, aunque nunca quedó clara su función luego de dejar el sindicato de Pemex. Ahora, Carlos Romero de Champs deja a Pemex como uno de los personajes sindicales más relevantes y controversiales de México.